En tus miedos de todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos. Es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que eso te lastima, no hablemos más del tema. Pero algo aquí falló y para eso estoy yo. Para hablarte del amor. Ahora entrégate. Si oro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti. Adorarte para toda la vida. Siénteme. Soy el hombre que muere contigo, amor. Que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Yo aquí sigo escondido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Es que hasta mi vida te doy. Ahora entrégate. Si oro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para toda la vida. Siénteme. Soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti, linda de mi vida. Te enseñaré que eso no es todo en el amor. Tus sentimientos vi por dentro y nada había pasado. Para, somos una sola persona. Si la vida tiene tantas cosas bellas. ¡Qué bárbaro! Usted es un cantantazo, caballo. Muchísimas gracias. Usted es un cantantazo. Los pasitos esos, yo no sabía que usted daba esos pasitos. Claro. Los pasitos prohibidos. Brother, ¿estás fijo en Cascana? Estoy trabajando actualmente en okay. Cascana, sí. ¿Específicamente nada más en el Margarita o tú tienes más? Trabajo para la marca Margarita, fijo. ¿Y cuántas tienen ellos aquí? Bueno, solamente tienen uno. Pero también te sacan a otro país. Tienen en México, tienen en... ¿Y te mandan? Bueno, estuve en Inglaterra tomando un entrenamiento. Perdóname, excúsame.
¿Ellos te mandaron a dónde? A Inglaterra. Ah, y pero yo estaba mejor que tú, yo estaba en Montecristi. Bueno, allí mismito. Sí, en Inglaterra. ¿Pero te mandaron ellos mismos? Sí, estuve tomando un entrenamiento acerca ¿Cómo de... ¿Cómo qué entrenamiento? Teatro musical. Ah, no me digas. Qué bien. Así es. Sí, porque ustedes tienen un anfiteatro ahí chulísimo. Sí, para, sí. Va a ser alguno. ¿Por qué no hacen eso donde tú estás con los... Como te digo, como principal ahí en el... Se hace, tenemos show. De hecho, ahora tenemos un elenco de baile allá. Que es parte del performance de allá del hotel. Ok, me estaba preguntando el día que yo estaba ahí, ahora tú me lo acabas de decir, me lo acabas de confirmar, y eso me mortificó porque estábamos allá y nada más te disfrutamos un solo día. Eso pasó, pero yo te alcancé a ver. ¿Cuánto? ¿Pero por qué no me jalaste? Pero yo estaba cantando y te digo, wow, pero venga acá. Yo estaba cantando, interrumpí lo que estaba cantando porque la situación lo ameritaba. No, pero yo digo... Lo saludé, Raúl. No, ese sí. Yo, no, ese sí, yo te fuiste a saludar, te felicité. Sí, sí. Y la gente estaba vuelto loco ahí. Me refiero que tú me estás diciendo que tú cantas más días ahí, en la semana. Sí. Y nosotros estábamos ahí 3 días y nada más te vimos una sola vez. No sé qué pasó. De nada se distrajeron con algún restaurante o alguna de las tantas actividades eso. Que hay allá. Está muy mal. Sí, hay mucha actividad. Y yo, el cosa de allá, hazle saber lo bien que yo me sentía todo. Porque es un servicio extraordinario, así con una es. Sonrisa en los labios. Y una paleta, y hay una paletita que te dan. A la bienvenida, ay, a la llegada. A la bienvenida, yo me comí con bienvenida, salida al mediodía. No, pues, veo que Tony D'Andrade te hizo un especial para Univision, o sea, una entrevista muy chula, donde, te digo yo, te felicitaba por tu talento, así te es. Felicitaba, y veo que está haciendo una nueva producción. Así la es. Vamos a cantar hoy, ¿no? Claro que sí. Ok, háblame de eso lo más rapidito posible. Ok, Tony D'Andrade catapultó mi carrera. No es Andrade, es D'Andrade. D'Andrade, sí. Yo estaba cantando allí en el hotel, él estaba en uno de los restaurantes, me escuchó, se me acercó y me dijo, oye, yo no me puedo ir de aquí sin hacerte un reportaje. Y me ¿Eso hizo, fue cuando hicieron hit, los hits? Cuando, sí, exactamente. Exacto. Él fue a entrevistar los artistas que estaban galardonados para los premios hit. ¿Y fue a compartir ahí, te oyó? Y él estaba en un restaurante y yo estaba cerca. Me escuchó cantando, salió, me dijo, no me voy de aquí sin hacerte un reportaje. Y a raíz de ese reportaje se armó una locura. Gloria a Dios. Tanto así que ya me motivé a iniciar mi proyecto musical. Ya había comenzado, pero estaba en otro género. Sí. Pero ya me decidí con una meta clara de lo que quiero y comenzamos a trabajar duro en lo que es la salsa. Una meta clara quiere decirte que te va por la salsa. Sí, claro que sí. Tú tienes una voz de salsero natural. Claro que sí. Gracias. La ventaja es que tiene mucha diversidad de interpretación. O sea, como cantante hotelero, tengo que cantar de todo, merengue. Exacto, no, hotelero no, es un cantantazo. Así lo que hay que buscar es que valoren tu súper talento que tienes. Que esperamos por eso así. Te tenemos aquí. Iba a cantar 3 canciones, pero el tiempo no nos permitió. Entonces ahora, ¿esta salsa se llama? La salsa se llama Punto y Final. Ajá. Esta es mi primera salsa. Okay. Está acompañada también de un video musical que lo pueden buscar en YouTube. Mi nombre es Browell. Bueno, déjame decirte algo sobre mi nombre, algo breve. Mi nombre está compuesto por 2 palabras. Bro de brother. Y Well de bueno. Ah, pero bien. Es un homenaje a un hermano que falleció, lo perdí. Dios lo tenga en gloria. Dios lo tenga en gloria. Él me motivaba mucho en cuanto a lo que era la música. Okay. Entonces, ya que me decidí a darle duro, decidí tener ese sello de él conmigo. Muy bien. Sí. Y él te está bendiciendo. Amén, así y es. Y tú puedes estar seguro. Y te auguro el mejor de los éxitos y cuenta con esta plataforma para promocionar cualquier... Al llegar a la producción tu video... Para claro promocionarlo sí. Durante una semana completa aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por venir. Va para allá, de una vez para allá, para acá. Voy para allá. A las 9 estoy yo. Habla. Bueno, dígale que prenda la televisión para que ponga a todo el mundo lo vea allá. Claro que okay, sí. Ok, un abrazo. Dios te bendiga, señores. Un placer, gracias. Robert Sway, talentazo. Cierra aquí. Esto se cierra el Cristanti. Mañana volvemos con mucho más. Hoy pongo punto y final. Por ti, no me vuelvas a llamar, no quiero saber de ti. Me sigues llamando, que no aguantas más, que sufres en soledad.
pero yo